Es el nombre del correo electrónico en general y una contraseña. Iguales en las otras redes sociales, Instagram, Twitter y otras redes sociales más. Entonces, esa es la explicación de por qué uno tiene que tener un usuario y una contraseña para poder acceder a ciertas webs como Facebook, Gmail y otras que vamos a ir viendo en el desarrollo de estos cursos que vamos a ir tocando a lo largo de todo este tiempo. Muy bien. Para. Para empezar, voy a compartir mi, mi pantalla, una vez dado esta pequeña explicación y este pequeño resumen. Y voy a poner aquí la pantalla de mi celular. ¿no? Aquí estamos en la pantalla del celular. Y voy a acceder a Facebook. ¿no? Voy a ingresar aquí. Estoy en, esta es la pantalla de mi celular, como todos ustedes pueden ver. Y voy a ingresar aquí a la página, a la página, perdón, <laughs> a la aplicación Facebook. ¿Cómo descargamos la aplicación Facebook? Eso ya lo hemos hablado. Ustedes pueden ver las repeticiones de estos videos y para hacerla rápida la tienen que descargar de la Play Store o de la App Store, dependiendo qué sistema operativo ustedes tengan en sus celulares. El sistema operativo no lo instalan ustedes, el sistema operativo viene instalado de fábrica. Hay algunos casos que uno puede actualizar o instalar un sistema operativo, pero eso ya sería pues manejo de celulares avanzado, ¿no? Eso no lo vamos a tocar por el momento aquí. Muy bien, una vez te que tenemos la aplicación Facebook como está aquí en este momento, la estamos viendo, nosotros podemos recibir notificaciones de Facebook, ¿no? Porque si me registro en una página, si sigo una página, perdón, si publico una foto y un amigo reacciona, si hago un comentario y alguien reacciona a mi comentario, o si alguna página de la que sigo tiene una transmisión en vivo, yo recibo una notificación de ello. ¿Cómo sé que yo tengo notificaciones por revisar en Facebook? ¿Cómo sé que yo tengo que prestar atención a, 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 porque Facebook me está pasando la voz de que hay algún tipo de reacción o interacción con algo que yo he publicado o he comentado o alguna página que estoy siguiendo. Es porque Facebook va a aparecer de, de encima de Facebook, en la parte superior derecha, un globo. Un globo con un número que va a indicar el número de, de notificaciones que tenemos por revisar. Y además de ello, en la parte superior, en, la, en el área de notificaciones del celular, aparece... El icono de Facebook. Aquí ven, en la parte superior izquierda de mi pantalla, que estoy señalando con el puntero del mouse, yo tengo el icono de Facebook. Entonces, yo podría revisar dando, entrando a Facebook o podría deslizar mi pantalla y revisar las notificaciones que me han llegado de Facebook. ¿no? En este caso, dice que hace seis minutos, o ya siete, Facebook me está notificando de que la Asociación Peruano-China, Apeche, está transmitiendo en vivo. Y si yo presiono directamente aquí, ¿Qué va a pasar? Me voy a ir a la clase en vivo. Me voy a ir a la clase en vivo. Muy bien. Ahora, recuerden ustedes que en la clase pasada nosotros hemos visto cosas muy básicas, ¿no? Que de repente muchos de ustedes ya saben, pero vamos a reforzar. Porque de todas maneras es importante que algunas cosas las hacemos eh, por costumbre, pero tal vez no entendemos de qué trata. Es por eso de que estamos empezando Facebook desde cero. Muy bien, cuando uno entra a una transmisión en vivo, ve esta pantalla. Parte superior el video, parte superior izquierda dice vivo, a la derecha de lo que dice vivo, las personas que nos están viendo en este momento. En la parte de abajo nos, a, nos aparecen avisos así, nos dice comparte este video con tus amigos, sé la primera persona en compartir este, este video en vivo. Entonces, justamente, como les indiqué en la clase pasada, nosotros vamos a realizar ese ejercicio de compartir esa transmisión en vivo con las personas que tal vez le puedan interesar y puedan venir aquí con nosotros a también aprender un poco de, del uso de esta red social. Muy bien, ¿cómo comparto? Estando aquí en esa transmisión en vivo, parte inferior izquierda, sale la palabra compartir, en el centro sale la palabra comentar, sale una carita feliz, que son los emojis, y al costado de los emojis aparecen las reacciones. Muy bien, para compartir damos un toque aquí donde dice compartir y nos carga la siguiente pantalla. Esta pantalla que estamos viendo aquí es la que nos va a permitir a nosotros compartir esta transmisión en vivo en nuestros perfiles. Tenemos varias opciones para poder compartir. Tenemos la opción de compartir con amigos, escribir publicación, iniciar video en grupo o copiar enlace. Vamos a ir a la opción básica. ¿Cuál es la opción básica en este caso? Es escribir publicación. Vamos a hacer un toque aquí en escribir publicación. Y nos va a cargar la siguiente pantalla. Aquí donde se escribe algo, vamos a escribir: eh, Los invito a las clases de educación. No, bueno, no me quiere salir la tilde, pero va con tilde, educación digital. Ya, no me quiere poner la tilde aquí el teclado. Los invito a las clases de educación digital y en la parte inferior derecha ustedes pueden presionar publicar. Tienen que darse cuenta que debajo de lo que dice publicación dice amigos, es decir, nosotros vamos a compartir esta publicación con todos nuestros amigos. Pero en este caso específico vamos a dar un toque aquí donde dice amigos y vamos a cambiar a lo que dice público. ¿Ya? Vamos a dar un toque aquí donde dice amigos. Y vamos a poner público y vamos a presionar en publicar aquí en la parte inferior derecha. Un toque. Acá dice publicando. Y cuando termina dice compartiste esta publicación. Y ya está. Ya hemos nosotros los que estamos participando aquí en vivo compartido esta publicación con nuestros amigos de Facebook. Muy bien, a ver, por favor, todos compartan la publicación y una vez que han compartido la publicación, los que están en vivo van a comentar que ya han compartido esta publicación. Ya, a ver, por favor, les doy un, un par de minutos, compartan y comenten. Muy bien, a ver, vamos a ver qué dicen aquí en el chat de Zoom. Ya, ya, perfecto, muy bien. Pero la práctica no es que me escriban aquí en el chat de Zoom, sino que me escriban aquí en, el, en la transmisión en vivo para yo ver qué ustedes están comentando. Muy bien, ahí, por ejemplo, la señora Shumai, ya lo compartí con dos amigos. Pero a ver, a ver, yo quiero que ustedes entiendan las, las diferencias de compartir. ¿Ya? Cuando yo presiono aquí en compartir, cuando yo presiono aquí en escribir publicación, ¿qué va a pasar? Yo voy a compartir con todos mis amigos de qué forma. Ustedes quédense en la transmisión en vivo, yo voy a salir. Voy a entrar aquí a mi perfil, acuérdense cómo entraba el perfil, y voy a subir mi pantallita. Aquí están, ven. Yo he compartido hace dos minutos esta transmisión en vivo en público con todos mis amigos que me siguen en Facebook. En este caso solamente pues tengo un amigo, que es mi novia, ¿no? la única persona que, me está, que tengo como amigo en Facebook. Pero si tengo 100, 200, 15, 20 amigos, todos van a poder ver lo que yo acabo de compartir. Y otra cosa muy diferente es compartir. Cuando yo presiono aquí y compartir con amigos, porque cuando yo presiono aquí compartir con amigos, ¿qué va a pasar? Me van a aparecer aquí la lista de amigos. Yo le voy a poner aquí, por ejemplo, a ella enviar y le estoy compartiendo solamente a esa persona. ¿Ya? Tenemos que entender esa diferencia. De compartir con amigos y escojo a quién le quiero compartir para que le llegue un mensaje al Messenger, que lo vamos a ver en, en un tiempo. O compartir escribiendo una publicación, cuando yo presiono aquí compartir y presiono aquí donde dice escribir publicación. Son las dos formas distintas de compartir. Copiar enlace, porque al final vamos a ver iniciar video en, en, en grupo, donde dice copiar enlace doy un toque y yo he copiado el enlace. ¿Para qué copio ese enlace? Ese enlace se copia en una sección del celular que se llama porta papeles y yo voy a poder pegar ese enlace en cualquier lado, digamos así, dentro del entorno pues del celular, no. Voy a salir de aquí y por ejemplo voy a ir aquí al WhatsApp, vamos a ir al grupo que tenemos con ustedes, vamos a dejar presionado aquí, voy a soltar, voy a poner pegar y acabo de copiar qué, el enlace de la transmisión en vivo y la estoy pasando por WhatsApp para que todos los que están en este caso en el chat se puedan conectar. Eso es copiar enlace cuando estamos aquí en compartir. ¿no? Ya hemos visto entonces compartir con amigos, que yo le envío directamente a un par de amigos la transmisión. Compartir. Escribir, escribiendo una publicación que comparto a todas las personas que son mis amigos o me siguen en Facebook y copiar enlace, que yo copio un enlace en el portapapel y si luego lo puedo pegar en WhatsApp, en Telegram, en el mensaje de texto, etc. Y esta opción que hice aquí, iniciar video en grupo, si yo doy un toque, acá nos da la explicación, presentamos los videos en grupo, mira, comenta y reacciona a videos al mismo tiempo que otras personas. ¿no? Entonces, si yo inicio este video en grupo, Pongo aquí iniciar. Voy a iniciar un video en mi perfil con mis amigos. Los que vean van a, van a poder comentar aquí en el grupo que yo tengo y voy a compartir con ellos este video en grupo que yo acabo de iniciar. Entonces, ustedes que pueden decir, compartir. Aquí donde dice compartir, presiona y por ejemplo. Le envían aquí a, a un amigo, ¿no? En este caso le vamos a enviar nuevamente a mi novia. Invitarla, vamos a invitar a que vea el, el video en grupo. Y aquí tengo los comentarios del video en grupo y los comentarios del video en vivo. Ambos, ¿no? Entonces, esas son las cuatro formas que nos da para compartir Facebook una transmisión en vivo: compartir con amigos. Que hemos visto de qué trata, le envío a algunos amigos de manera directa, escribir publicación, que es para compartir con todas las personas que yo tengo como amigos en Facebook, que puedan ver ello. Y este, este, iniciar un video en grupo, como estamos viendo en este momento, que voy a iniciar un video con un grupo de amigos y ese grupo de amigos van a, van a compartir conmigo esta transmisión en vivo. Vamos a poder comentar en este espacio especial solamente los amigos que integren el video que yo estoy compartiendo en grupo y cuatro el copiar enlace no que copio el enlace y lo puedo enviar por cualquier otro medio como por ejemplo lo acabo de hacer en WhatsApp entonces tenemos cuatro formas de compartir una transmisión en vivo muy bien a ver vamos a ver cuántos han compartido voy a salir finalice el video en grupo voy a presionar aquí en X ya me voy a ir muy bien entonces Vamos a retroceder un poquito para ver cuántas personas han compartido. Pero aquí quiero que est ustedes estén atentos a algo antes de yo salir de la, de la transmisión en vivo. Si se dan cuenta, aquí donde dice vivo, se ha puesto de color gris. Y las letras están de color blanco, ¿no? Esas letras de color blanco nun nunca van a cambiar. ¿Por qué el vivo está de color gris? Porque el video tiene retraso. No está en vivo, en vivo. Si no está en vivo, pero con un pequeño retraso. ¿Cómo hacemos nosotros para poner el video al último momento, ¿no? En el vivo real, doy clic, doy presiono la pantalla, donde está el video, presiono la pantalla donde está el video y me aparece esto de aquí. Puedo detener el video, acá tengo una, un conto, contador de tiempo y aquí está la descripción que ellos han puesto sobre la transmisión en vivo. ¿Cómo hago para estar en vivo, en vivo? Porque este gris, como le digo, significa que estamos un poquito atrasados. Presiono la bolita que está aquí y la jalo para la derecha. La dejo presionada y la jalo para la derecha. Y miren cómo cambió. Ahora sí a color rojo. Eso quiere decir que sí estamos en este caso ya en vivo. Tomen siempre en cuenta eso porque se pueden ustedes desfasar pensando que están en vivo cuando realmente están viendo la transmisión en vivo pero con un cierto tiempo de desfase. Muy bien. Entonces, eso es compartir la publicación en vivo y vamos a ver cuántos lo han hecho. Vamos a ir a la Asociación Peruano-China. Vamos a subir aquí, vamos a subir aquí. Y aquí está, ¿no? Han compartido tres personas. Cuando son más las que están viendo, ¿qué pasó? Hay 14 personas viendo la, la transmisión y solamente comparten tres. No, no, no. Compartan más personas, por favor. Ya todo, hay 13, 14 personas viendo, entonces compartan ustedes la transmisión en vivo de la forma en que yo lo he hecho aquí, ¿no? Compartir aquí y escribir publicación ponen algún texto que ustedes deseen y presionan aquí en publicar correcto háganlo mientras que vamos a ver qué notificación nos llegó aquí de Facebook aquí está no bueno están es la misma la misma notificación Muy bien. Vamos a ver si han compartido más personas. Vamos a retroceder aquí. Vamos a actualizar la página. Y vamos a ver cuántos han compartido. Bueno, ya. Muy bien. Terminen de compartir. Y vamos a ir pasando a otra parte de la clase. Vamos a salir y vamos a regresar a nuestra pantalla principal. Ya todos aquí en la pantalla principal. Ya estamos todos aquí. Como hemos estado viendo, nosotros podemos configurar nuestro perfil ingresando aquí a las tres líneas de la parte superior derecha o las tres líneas de la parte inferior derecha. Si estamos en, en un celular iPhone, presionamos las tres líneas y luego vamos a dar un toque aquí donde dice ver tu perfil. Cuando entramos al perfil, vemos esto de aquí, ¿no? Nuestra foto de perfil, nuestra foto de portada. Ya luego vamos a ver por qué está este aro azul alrededor de la foto. Seguimos subiendo. Nuestros amigos. Seguimos subiendo. Y las publicaciones que nosotros hayamos compartido con, en nuestro perfil, ¿no? Vamos a borrar una de ellas, ¿no? Ya saben que para borrar una publicación que ustedes deseen, de, deseen eliminar de, de su perfil. Tres líneas de la parte superior, tres puntos de la parte superior derecha, y eliminar aquí. Y eliminar. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y lo, o lo que vamos a ver nosotros ahora, es el. O las distintas formas que tenemos para publicar. Ya luego vamos a ir viendo algunas cosas más, pero quiero ir primero a los aspectos básicos. Para yo hacer una publicación, tengo dos formas principales. Desde la página principal de Facebook, presionando aquí en la casita, que tenemos aquí en la parte superior izquierda, o entrando a mi perfil, subo un poquito la pantalla, ¿no? Perdón, y aquí dice publicaciones, ¿no? Lo normal es que estando yo aquí en la casita, publique aquí donde dice que estás pensando. Doy un toque aquí y yo aquí ya empiezo a realizar publicaciones. Vamos a empezar con la publicación. Más simple, más sencilla, que es simplemente texto. ¿Cómo publico texto? Doy un toque aquí donde dice que estás pensando. Ya, se activa el teclado. Voy a activarlo de manera manual, porque como estoy en una computadora no se activa de manera manual. Y escribo una publicación. No vamos a poner, por ejemplo, Hola. Probando. Cómo publicar. Cuando uno escribe un texto, automáticamente debajo del texto aparecen estos pequeños cuadros. ¿no? Estos pequeños cuadros van a permitir, como ustedes ven, tienen cierto color o gráficos en, en el centro o al interior de cada uno de estos, de, de, de estos cuadros, van a permitir que nuestro texto tenga este fondo que estamos viendo aquí. Pero para verlos todos, vamos a ver un toque aquí donde está este icono que agrupa nueve cuadrados. Damos un toque y aquí dice elegir fondo, ¿no? Para el texto que tenemos aquí, ¿no? Si doy aquí, por ejemplo, un toque, he elegido un fondo de un color, pues, el lila, no sé si me equivoco, o violeta, no sé. Damos un toque aquí, tenemos otro fondo, damos un toque aquí, tenemos otro fondo, damos un toque aquí, tenemos otro fondo. Y si deslizamos esto que dice elegir fondo hacia arriba, ¿No? Aquí donde dice populares, hacia arriba. Voy a, ir poder, voy a poder ir viendo los distintos fondos que yo tengo para aplicar al texto que deseo publicar. ¿No? Por ejemplo, a ver, a ver, este de aquí, no. Este de aquí tampoco. A ver, uno que me gusta a mí, pues no, no. Ya, Este de aquí. Bueno, no, este tampoco. Este de aquí. Este de aquí de la plantita, ¿no? Ahí está. Elegí el fondo, presiono aquí en la X. Y ahí está, ¿no? Hola, probando cómo publicar. Le he puesto un fondo y presiono en la parte superior derecha, publicar. Y ya está. ¿No? Bajo un poquito. Y aquí debería salir mi publicación inmediatamente, ¿no? Hola, probando cómo publicar. Con el fondo que yo acabo de elegir. Si por algún motivo no sale mi, 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 mi publicación aquí inmediatamente en el inicio de Facebook, voy a ir aquí a las tres líneas de la parte superior derecha. Voy a ir la opción ver tu perfil y voy a subir mi pantalla. Y ahí está la publicación que yo acabo de hacer. A esta publicación que yo acabo de hacer, mis contactos en Facebook, mis amigos en Facebook pueden reaccionar. ¿Qué pueden hacer? Pues darle me gusta, me divierte, me encanta, etc. Pueden comentar o pueden compartir mi publicación. ¿Qué pasa si yo he... Cometido algún tipo de error aquí y deseo editar o eliminar esta publicación que acabo de realizar hace un momento, como lo dice aquí. Ubico la publicación dentro de mi perfil, voy a las tres líneas de la parte superior derecha, a los, perdón, a los tres puntos de la parte superior derecha, lo que estoy señalando aquí con el puntero, y tengo estas opciones de aquí, ¿no? Eliminar, definitivamente borraría la, la, la publicación, y editar publicación me va a permitir a darle un toque poder editar esta publicación, ¿no? Por ejemplo, ahora probando, probando cómo publicar, voy a posicionarme aquí al final del punto, dando un toque, voy a borrar lo que dice el punto y voy a agregar en Voy a poner punto. ¿No? O probando cómo publicar en Facebook. Como ya edité, vamos a cambiarle el fondo, incluso vamos a presionar aquí. Vamos a ponerle ese, ¿ya? Y ya edité le agregué texto en la edición y le acabo de cambiar de fondo ¿no? ¿Cómo hago? Presiono aquí en la parte superior derecha guardar y subo un poquito y ya está ¿no? Ya hice la edición de la publicación que acabo de realizar. Eso es lo más sencillo hablando solamente de texto ¿no? Solamente hablando de, de, de netamente de, de lo que es texto. Pero también Realizar otro tipo de publicaciones que lo vamos a ver en un momento. Pero para continuar en esta, en esta práctica, a ver un momento, un momento. Un momento, por favor. Ya, muy bien. Entonces, estando aquí, vamos a ver qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta, en cuenta perdón, cuando estamos. Realizando una publicación. Muy bien, a ver, todos los que están en Facebook, bienvenidos, gracias por, por escuchar la clase. Eh, gracias por darse el tiempo de, a pesar que están trabajando, escucharme. Perfecto, aquí hay unas cosas que vamos a reforzar. Pero aquí hay algo, aquí hay algo importante que ustedes tienen que entender. Yo estoy hablando de la aplicación de Facebook móvil, ¿ah? por si acaso, ¿ah? la aplicación móvil de Facebook definitivamente va a haber eh, cierta diferencia cuando ustedes vean el Facebook desde la, desde la computadora. Si en algún momento se da la oportunidad, tal vez hagamos este manual, este, este manual, perdón, estas clases para Facebook desde la computadora. Pero en este caso nos vamos a centrar todo lo que tiene que ver con el celular, ¿ya? Para así, así no generar confusión. Entonces, vamos a realizar otra publicación que yo quiero que ustedes se den cuenta de algo y así yo voy a poder verificar. El trabajo que ustedes están haciendo. Voy a poner aquí qué estás pensando. Se va a quedar el fondo que elegí hace un rato y voy a poner eh, practicando en las clases de educación digital. Vamos a poner bien educación porque me molesta no poner la educación digital. De lápiz, el profesor con el profesor Obando. Si le sale la página, le dan un toque. Ahí está. Vamos a poner. Punto. Ahí está. Vamos a bajar aquí. Y vamos a publicar. Pero antes de publicar, vamos a hacer lo siguiente. Para yo poder verificar que ustedes están practicando. ¿Ya? Para yo poder verificar que usted está practicando, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en vez de poner amigos, van a dar un toque y van a poner público. Y van a retroceder. No se vayan a entusiasmar y publicar sin haber cambiado esto de aquí de amigos a público. Y una vez que acá dice público, ustedes van a dar aquí un toque en publicar. Van a poner este texto practicando en, en, en las clases de educación digital de la APC con el profesor Bando. Si quieren cambiar el fondo, le van a dar un toque al texto, van a presionar aquí en, la, en, el cuadrado de, en este icono de nueve cuadrados y van a elegir un fondo que ustedes quieran, cualquiera, ¿ya? Eso sí, pónganle un fondo, no, no se vayan a lanzar sin fondo, yo le voy a poner el fuego. Ahí está, porque me gusta el fuego. Las llamas, ahí está. Y vamos a poner ahora sí en la parte superior izquierda, publicar. Entonces, todos hagan esta práctica, les voy a dar tres minutos para que hagan esta práctica. Y van a poner ustedes aquí, en, el, en la conversación de, que tenemos en Facebook y en el Zoom, que han hecho la práctica. Y yo los voy a buscar en Facebook para verificar si es cierto. Bueno, no para verificar si es cierto, sino para verificar que han realizado la práctica de manera correcta. ¿Ya? Entonces, todos ustedes, por favor, practiquen. Y me dicen, sí, profesor, hice la práctica. A ver, ahora. Los que tienen computadora y celular les recomiendo lo siguiente: véanme desde la computadora y practiquen desde el celular. Ya hagan esa esa, esa, esa práctica mejor. Me ven desde la computadora y practican desde el celular. Entonces, hagan esta práctica. Les voy a dar tres minutos, de repente cuatro, y apenas yo active mi audio, tengo que ver tengo que ver quiénes, quiénes son los que están comentando para yo buscar su perfil en Facebook. Voy a buscar su perfil en Facebook aquí y voy a verificar que han realizado bien la práctica que acabo de dejar para que ustedes comiencen a relacionarse más con Facebook o reafirmar sus conocimientos. A ver, vamos, adelante. Ya a ver, ya hay una persona que lo ha hecho que la señora Ingrid Elena, voy a revisar en un momento. Los demás, por favor, hay 14 personas en vivo, no sé si los 14 estarán participando, pero al menos siete pues que participen, ¿no? Pongan por favor en los comentarios que han hecho la práctica. A ver, vamos a revisar. Muy bien, la señora Violeta Chin. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir viendo así, miren. Vamos a entrar aquí al celular. Vamos a ir a la transmisión en vivo. Bueno, aquí no había reaccionado a mis publicaciones. Gracias, mi amor. Vamos a entrar aquí a los comentarios. Y vamos a ver quién ha hecho. Lo. Por ejemplo, la primera persona que hizo es la señora Ingrid Elena. Vamos a presionar aquí en su foto. Mm, a ver, vamos a buscarla. Ingrid Elena. Miren cómo voy a buscar. Ya de pasar que así. Vamos a buscar aquí. Ingrid Elena. Vamos a poner buscar. Ahí está, ¿no? Ahí vemos que es la misma persona por la foto. Aquí está. Vamos a ver si es cierto que ha hecho bien la práctica. Vamos a subir un poquito. Qué bonito lorito. A ver. <laughs> Perdón. Qué, qué lindo loro. Qué bonito. Qué bonito el lorito. Vamos a subir aquí. Aquí está, ¿no? Esta es la forma que ustedes han tenido que publicar. Esto, ¿no? Esta publicación, bueno, redundando. ¿Por qué? Porque si esto fuera solamente para amigos, yo no podría ver esta publicación. Porque yo no soy amigo de la señora Ingrid Elena. Y como ven, tampoco la puedo agregar como amigo. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a retroceder y vamos a ver quién más ha hecho. Bueno, vamos a leer aquí en Facebook, lo ha hecho la señora Violeta Chingwon. Vamos a buscarla. Vamos a cerrar aquí en la X, y vamos a poner aquí. Violeta. Ching. Aquí está, ¿no? Violeta Chingwon. La señora, Universidad de Hawái, ha estudiado. ¿Aquí dónde está? Esto es donde es, señora. Ya, ya nos dirá dónde es. <laughs> Acá tiene alas la señora, muy bien. Vamos a subir un poquito, vamos a subir un poquito aquí. Y ahí está, ¿no? La publicación de la señora Violeta Chinguón, practicando en, en las clases con el del profesor Bando. Muy bien, señora Violeta, felicitaciones, porque ha hecho usted muy bien la práctica. Vamos a ver quién más ha hecho la práctica. La señora Marcia López Más. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar a la señora Marcia López Más. Marcia López Más. Eh, ahí está, ella es. Es de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muy bien, señora. A subir aquí la pantalla y... Pero ve, aquí usted se ha confundido, ¿eh? porque usted ha publicado, pero yo no puedo ver la, la, la publicación que usted ha hecho. ¿Por qué? Porque solamente lo ha compartido con sus amigos. Y es por eso que yo dije que antes que ustedes publiquen, cambien la privacidad y lo pongan en público. Ya, ahorita vamos a ver cómo editar eso, no se preocupen. ¿No se ve qué? Dice la señora Elizabeth. Che, sí se ve, yo estoy viendo aquí en Facebook que sí se ve. Vamos a ver, ¿quién más ha hecho? La señora. A ver, vamos a ver, Rosa Torres Abanto, vamos a ver si se ve. Rosa Torres Abanto. A ver, vamos a buscar aquí. Rosa Torres Abanto. ¿Cuál es la foto? Aquí está. Vamos a subir aquí. Tampoco se ve. ¿Por qué? Miren, miren aquí. Yo puedo ver su foto. De, por ejemplo, para mí, de, si, me, si me pidieron una opinión, lo voy a decir aunque no me la pidan. <laughs> esto de aquí está mal. Porque esto, estas fotos de perfil no deberían estar en público, deberían estar solamente amigos. Porque miren, yo puedo entrar, voy a los tres puntos y me guardo la foto para mí. No sería dable. ¿no? Aunque hay formas igual de guardar, así no esté la foto en público, pero hay que tener cierta protección. Es más, puedo ver quién le ha dado like, puedo ver los comentarios. Entonces, eso no, eso no, no, no sería recomendable. Ya. Acá hay otras fotos en público que yo le recomiendo que la pase a privado. Pero, ¿cómo vamos a, ¿cómo vamos a hacer para arreglar la práctica que acabamos de realizar? ¿Qué van a hacer? Van a entrar a su perfil, los que no han hecho bien. La, la señora Wong y la señora, eh, no me acuerdo el nombre, In, Ingrid, creo, lo han hecho bien. Y la señora Elizabeth, creo que también. Bueno. Van a entrar aquí a su publicación y la van, a, eh, la, la van a editar. Van a ir a los tres puntos de la parte superior derecha. Van a dar un toque en editar, editar publicación o en editar privacidad. Va a ser lo mismo, nada más que en editar publicación vamos a dar un paso más. Si ponen aquí en editar privacidad, van a cambiar de amigos a público. Van a dar un toque en público y van a retroceder y ya está. Si van a la opción de los tres puntos, editar publicación, Van a presionar aquí abajo donde dice amigos y van a presionar en público, van a retroceder y van a poner guardar en la parte superior derecha. Así ustedes van a, los que lo han hecho mal, digámoslo así, van a arreglar y yo voy a poder ver la publicación que han hecho. A ver, modifiquen, señora Rosa Torres Abanto, eh, señora Marcia López, modifiquen para yo poder ver, verificar que ustedes ya han hecho bien esta práctica, ¿ya? Por favor. Porque una cosa es una publicación en privacidad público que todo el mundo la puede ver y otra cosa como se pueden ir ya dando cuenta es una publicación en solamente amigos o solamente yo o ir viendo pues qué nivel de privacidad me conviene para tal o cual publicación que yo desee realizar. Eso es muy importante, cómo nosotros vamos comprendiendo y manejando esos niveles de privacidad en Facebook. A ver, vamos a ver, modifiquen y, y, y escríbanme aquí. Ya modifiqué, profe, para poder seguir con otra parte de la práctica. Vamos a seguir aprendiendo y practicando. A ver, les voy a dar dos minutos. A ver, dicen que, ¿qué dicen aquí? No, profe, no puedo acceder al cambio que usted menciona. Ya, a ver. Para acceder al cambio que yo menciono, vamos a seguir los siguientes pasos. Ya. Si no, si no la, la, la atinamos en esta, no importa. Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir aprendiendo. Voy a explicar nuevamente. Cuando yo hago una publicación, la publicación puede desaparecer del inicio, como en este caso ha, ha desaparecido, bueno, no ha desaparecido, ¿no? Pero puede desaparecer del inicio. ¿Cómo yo verifico y edito mis publicaciones? Lo mejor que puedo hacer es ir a mi perfil tres líneas de la parte superior derecha o tres líneas de la parte inferior derecha, dependiendo si tengo iPhone o tengo Android, presiono y voy a la opción ver tu perfil. En mi perfil, voy a subir mi pantallita y voy a ver aquí las publicaciones. Yo, esta publicación la voy a modificar, está en público. Muy bien, voy a los tres puntos y tengo dos opciones, editar publicación o editar privacidad. Si voy aquí a editar privacidad, le voy a poner amigos y voy a retroceder. Y ya está. Ya cambió de público a solamente amigos. Ahora, tengo otra forma de cambiar la privacidad. Voy a los tres puntos, editar publicación. Y aquí donde dice amigos, ahora lo voy a pasar a público. Doy un toque en público, retrocedo y voy a presionar aquí en la parte superior derecha, guardar. Y ya está. Voy a cambiar de amigos. Voy a subir un poquito la pantalla a público. Esa es la forma que yo edito la privacidad en una publicación. Repito. Señora, creo que no me acuerdo de quién fue, que vi una foto en público. Esas fotos tienen que estar en solamente amigos. A ver, la señora María Eugenia dice, profe, he enviado mi publicación pero no la veo. Muy bien. Para que ustedes puedan ver sus publicaciones, repito una vez más y no se preocupen que esto es repetitivo porque así es, estamos aprendiendo, tienen que ir a su perfil. Para ir a su perfil, presionan las tres líneas de la parte superior derecha o de la parte inferior derecha, y dan un toque en ver per tu perfil. Suben su pantallita y van a ver las publicaciones que ustedes han hecho. Si no la ven aquí, o les falta actualizar de repente, o lo más seguro es que no hayan realizado la publicación de manera correcta. ¿Ya? Muy bien, a ver, vayan editando y voy a ir avanzando con la clase para no atrasarnos mucho. Vamos a ver qué otras formas de publicación yo tengo. Voy a dar un toque aquí. que estás pensando? ¿No? Bueno, voy a, vamos a ir al inicio mejor. Desde el inicio arrancamos. Ya. Vamos a descartar publicación. Sí, descartamos. Acá el inicio. Presiono aquí. ¿Qué estás pensando? Nos pregunta Facebook, ¿no? Y nuevamente yo podría presionar aquí y escribir un texto y, bueno, publicar un texto simple, ¿no? Como ya lo han hecho muchos de ustedes en esta práctica que estamos realizando. Aquí tengo varias opciones. Pero la opción eh, más atractiva o que más se usa es la opción foto/slash/video. Doy un toque aquí en foto/slash/video. ¿Y qué hago? Accedo a mi galería. A mi galería de fotos. O también podría utilizar mi cámara. Lo primero que vamos a hacer es publicar una foto de la galería. Ya yo voy a elegir esta fotito de acá. Miren, dice 1. Ya vamos a ver por qué hice uno y, y en qué caso podría, bueno, acá lo voy explicando, ¿no? Uno porque ha marcado una foto, pero podría marcar otra. Hice dos y otra y hice tres, ¿no? Pero vamos a empezar con una foto. Presiono una foto y aquí en la parte superior digo, listo. Si quiero ver más fotos, tengo que bajar así, ¿no? Y ir viendo todas las fotos que yo tengo por acá. Pero simplemente voy a presionar en esta y voy a dar aquí en la parte superior derecha en listo. ¿Ya? Si yo digo no, esta foto no es, voy a dar aquí en la X y nuevamente, ya no veo aquí la opción de publicar fotos, entonces voy a presionar aquí abajo donde dice agregar a tu publicación y voy nuevamente a fotos y videos. Vamos a seguir buscando otra foto. La vamos a poner, ahí encontramos muchas fotos, ya. Vamos a poner esta fotito de acá, por ejemplo. Doy aquí un toque y listo en la parte superior derecha. Y mostrando todas mis fotos íntimas. Bueno, aquí estoy, ¿no? Estoy yo con mi cara de, de bueno, de niño bueno. Muy bien. Ya agregué una foto. Pero además de la foto, yo puedo agregarle un comentario a la foto, describir la foto o poner un, un mensaje, pues, ¿no? Eh, a esta foto que estoy publicando. Además de ello, puedo editar mi foto. Pero vamos a, vamos a ir por, por, en orden, por pasos. Voy a dar un toque aquí donde dices, haz un comentario sobre la foto y voy a, a escribir algo, ¿no? Eh, así se publica una foto con comentario. Punto. ¿Muy bien? Ahora, muy bien, voy a poner listo aquí en realidad. Ahora, voy a poner listo aquí en realidad. ¿Qué pasa, perdonen un ratito, qué pasa si yo quiero editar la foto? Voy a dar un toque aquí donde dice editar. ¿Qué formas de edición puede encontrar la foto? En este caso yo voy a mostrar, porque esto se va a asemejar a lo que nosotros vimos en WhatsApp de cómo podíamos editar un estado, pero lo vamos a ir viendo de poco a poco, no se preocupen. Lo ¿Qué lo que voy a hacer yo? Yo voy a recortar la foto. En la parte inferior tengo una herramienta que se llama Recordar. Es la primera herramienta que vamos a utilizar porque a veces queremos publicar fotos y la publicamos de cabeza. O la foto es muy larga y quiero solamente enfocar una parte de la foto. Vamos a dar un toque aquí donde dice Recortar. Ahora, voy a lo siguiente. Hay personas que, por no saber, publican sus fotos así. Y así, pues, voy a tener yo que girar mi cabeza para ver la foto y eso no sería dable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí en la parte inferior izquierda la opción GIRA. Y miren cómo voy girando la foto cada vez que doy un toque y la coloco en la posición correcta, ¿no? En la posición que es, eh, digamos, eh, cómoda para que las personas la puedan visualizar. Y en la parte derecha tengo la opción Cambiar tamaño. Doy un toque. Y puedo elegir tamaños predeterminados. El original, que es este, o presiono en cambiar tamaño y pongo cuadrado. Y, y, y si ustedes se dan cuenta, aquí hay un cuadrado de líneas blancas que da mayor enfoque a mi foto porque tiene mayor luz. Y esto es lo que yo vería en mi foto si es que elijo el corte cuadrado. Voy a poner aquí cambiar tamaño y voy a poner en original. Ahora... Yo también puedo cambiar el tamaño de acuerdo a una medida personalizada. Si se dan cuenta aquí hay unas una líneas más gruesas en la parte superior izquierda, parte superior derecha, parte inferior derecha, parte inferior izquierda. Yo puedo jalar con mi dedito deslizo, por ejemplo, voy a deslizar de aquí arriba. Caramba, perdónenme. Recortar. Y voy a deslizar desde aquí arriba hacia abajo. ¿no? Miren cómo deslizo. Significa que hasta donde yo llegue. Voy a deslizar un poquito más. Se va a cortar mi foto. ¿no? Y de acá arriba también lo voy a jalar un poquito y ahí está, ¿no? ¿Y es qué hago una vez que yo he decidido que este va a ser el espacio para mi foto? Voy a dar un toque aquí arriba en listo. Y ya casi está mi foto. ¿no? Lo, lo, como les dije, la primera herramienta que vamos a utilizar es la herramienta recortar. Ahora. Si yo quiero aplicarle un efecto de color, de iluminación a esta foto, voy a deslizar de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha sobre la foto. Miren. Perdón, en este caso, vamos a poner listo. Pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, yo estoy... Bueno, no, no se van a dar cuenta porque no se ve aquí el desliz. Yo estoy deslizando de izquierda a derecha, por ejemplo, y voy cambiando... O le voy aplicando ciertos filtros a mi foto. Le voy a poner ahí terciopelo. Voy a dar un toque en listo. Y ya está. Como ven, mi foto ha cambiado un poco, ¿no? La he recortado, le he puesto un cierto color que me parece a mí que enfoca mejor el color natural de mi, de mi piel. Y ya está. No nos vamos a enfocar mucho en las otras herramientas aún, solamente el recortar y agregarle un filtro para que se vea un poquito más bonita nuestro, nuestro rostro, la foto que deseamos publicar. Y aquí simplemente, para publicar una foto editándola y aplicándole un filtro y poniendo un comentario, vamos a dar un toque donde dice publicar en la parte superior derecha. No se preocupen que voy a repetir, no se preocupen. Voy a dar un toque aquí en publicar. Espero un ratito porque aquí dice publicando. Y ya está, vamos a bajar un poquito y está mi foto, ¿no? miren, aquí está. Muy bien, vamos a repetir esta esta práctica un poquito más rápido, ya, para que ustedes puedan entender. Vamos a ir aquí, no, vamos a publicar qué estás pensando. Voy a elegir aquí foto, video. Voy a elegir ahora esta foto que tengo con mi novia. Bueno, todas las fotos son con ella. Acá dice uno. Porque elegí una foto. Parte superior derecha de un token listo. Y ya está. Ahora, si quiero editar la foto. Editar la foto, ¿qué significa? La voy a recortar, le voy a cambiar de color, le voy a poner un sticker, etc. Presiono aquí en editar. Y vamos a utilizar la herramienta recortar. Aquí dice recortar. Y vamos a recortar un poco la foto. ¿Cómo recorto la foto? Ustedes se van a dar cuenta cuando entran a su celular para recortar la foto que alrededor hay unas líneas, hay una cuadrícula. Si yo quiero recortar esta foto, vamos a decir, quiero hacerla más chata, ¿no? Porque no quiero que aparezca todo este techo blanco. Voy a dar un toque y voy a, voy a dar un toque en el borde de esa línea superior y voy a deslizar hacia abajo. Voy a tocar y voy a deslizar hacia abajo. Así, miren, ¿ven? Aquí vamos a ponerlo al filito de mi cabecita. Ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Vamos a darle un toque aquí en la parte superior derecha en listo. Y ya estoy. Ahora, si le quiero aplicar un filtro de color, simplemente deslizo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha sobre la foto. Ahí está perla, arena, terciopelo, hielo. Diamante, tiza, que en blanco y negro, ¿no? y ámbar. Bueno, vamos a ponerle ámbar ya. Ahora, algo más, adicionándole algo más. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen unos, unos rectángulos, no iba a decir cuadrados, pero aparecen unos rectángulos sobre los rostros, incluso sobre este rostro de aquí. Significa que el algoritmo de Facebook ha detectado que estos son rostros y que podemos etiquetar a esta persona en esta foto. Por ejemplo, si yo presiono sobre el rectángulo que. Está sobre mi rostro, le doy un toque. Me va a sugerir qué personas yo puedo etiquetar. Es decir, quién es esta persona. Bueno, en este caso es Vagaband Pandit, pues, ¿no? Y si doy un toque sobre el rectángulo en el rostro de mi novia, me dice quién es y lógicamente, pues, voy a seleccionar su perfil. Y está, he eh, etiquetado. Ya vamos a ver de, 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 de qué se trata esto exact, exactamente de, de etiquetar. Voy a dar un toque aquí arriba en listo. Ya está, ya etiqueté, ya le puse un filtro, ya recorté la foto y en la parte inferior derecha doy listo. Y ya está. Solamente qué me queda? Escribir la publicación. Voy a escribir aquí, eh, probando nuevamente cómo publicar una foto en Facebook y editarla. Punto. En mi caso, yo voy a poner esta foto, esta foto en, en amigos. ¿ya? Amigos y las personas que etiquet, etiquetadas. Bueno, vamos a, vamos a ver de qué trata. Y ustedes se van a dar cuenta de algo. Aquí dice, vagaband pandit con Ixel Cotrieva. Es decir, como yo le he etiquetado a ella, cuando yo publique esta foto, va, va, va a aparecer en la publicación que yo he estado con ella en esta fotografía que estoy con, por compartir con ustedes. Para finalizar esta, este ejercicio, simplemente doy un toque en la parte superior derecha donde dice publicar y espero que se realice la publicación. Pero un ratito porque tiene que subir la foto al servidor de Facebook. Y está, voy a subir un poquito y ahí estamos. Muy bien. Pero como esto yo no quiero que sea simplemente teórico, expositivo y sea un monólogo, bueno, necesito la participación de ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a publicar una foto, la que deseen publicar van a ponerle un, un comentario, van a también a tratar de editar su foto y la van a publicar, pero para yo poder verificar que ustedes están haciendo la práctica conmigo, la privacidad de ustedes va a ser público, no amigos, ¿ya? Va a ser público. ¿Qué texto van a poner? El que ustedes deseen, pero que hagan referencia, que están practicando aquí en la clase con el profesor Obando, o en las clases que difunde aquí la Asociación Peruano-China para todos sus asociados y personas que deseen ver esta clase. A ver, hagan la práctica, les voy a dar cinco minutitos para que lo hagan con comodidad y en cinco minutos yo activo mi audio y seguimos hablando. Si tienen alguna pregunta, escriban en Facebook o levanten la mano aquí en Zoom, que yo inmediatamente la respondo. A ver, cinco minutos, vamos. No se olviden que tienen que, una vez finalizada la práctica, comentar en Facebook que han hecho la práctica o escribir en el chat de Zoom. Muy bien, justamente este curso se trata para los que recién están aprendiendo. Si hay que algo que repetir, se, se, se repite sin ningún tipo de inconveniente o problema. Y, y es normal de que haya una lentitud para podernos adaptar a estas aplicaciones. Lo importante es que ustedes intenten realizar las prácticas, porque de repente se acaba la clase y ya no practican. Entonces yo quiero que esta clase sea expositiva, explicativa, como se quiera denominar, pero también a su vez práctica, ¿no? De poder interactuar con ustedes a través de, la, de, la publica, de del chat de Facebook o a través del chat de Zoom. Ustedes me digan, sí, profesor, ya lo intenté, ya hice lo siguiente o, o tengo confusión en tal punto para yo poder, para yo poder eh, incidir en lo, en, en lo que ustedes puedan estar fallando. ¿Ya? Así que, por favor. Intenten dentro de lo posible realizar las prácticas y si no, hagan las preguntas necesarias para que ustedes luego puedan hacer la práctica, por favor. Ya en dos minutos y ya retomamos la clase. Ya, a ver, muy bien. Vamos a, a seguir avanzando en, con la clase. Los que hayan hecho la práctica, por favor, escriban en, en Facebook o aquí en Zoom y vamos a ir revisando, pues ya, por favor. A ver, entonces como acabamos de ver, hemos hecho dos, hemos hecho varias publicaciones, ¿no? Una publicación simple con texto con fondo, solamente para los amigos. Hemos hecho una publicación con texto nuevamente y con fondo, pero esta vez le hemos y re, eh, la hemos publicado en, en público, en la privacidad pública, para que todos la puedan ver. ¿Ya? Ahorita voy a revisar sus prácticas, no se preocupen. Hemos publicado una foto simplemente con texto y usando la, la opción editar. Y hemos publicado nuevamente otra foto etiquetando a una persona, escribiendo un texto y aplicando las herramientas de edición que Facebook nos brinda. A ver, vamos a revisar lo que han hecho sus compañeros, lo que han realizado, los que han podido. A ver, vamos a ver lo de la señora Marcia López más, vamos a vamos a buscar aquí nuevamente. Vamos a ver. Recuerden, la privacidad tiene que estar en público, si no no voy a poder ver la foto. Ahí está. Muy bien, señora Marcia, ¿no? Aquí está lo que la señora Marcia acaba de eh, publicar. No, Ahí está una foto que ha publicado ella. Parece que es una foto última, ¿no? Porque están con, con mascarillas y se practicando en las clases del profesor Obando. Muy bien, perfecto. Aquí está lo que ella ha compartido también en nuestras clases en vivo. Muy bien, señora, vamos a darle like. Aquí. Y like acá. Muy bien, señor. vamos a ponerle mejor, me importa. Muy bien, señora Marcia. Muchas gracias por usted participar en la clase. Vamos a ver quién más lo ha hecho. Lo ha hecho la señora aquí en Facebook. Vamos a revisar que me había olvidado, perdón. Vicente Fukuda. Vamos a ver. Señor, creo que es, ¿no? Perdón. Vicente Fukuda. Vamos a ver si señora o señora. Señora, ¿no? A ver, yo estoy un poco confundido, perdón. Pero él es. o no. No, él no es. ¿Y ahora cuál es el perfil? O es él. El... Vicente Fukuda es un nombre de perfil, señora o señor. Disculpen, no. No logro saber si el nombre es masculino o femenino, o tal vez se usa en ambos casos. Acá hay otro Vicente Fukuda. Ya bueno. Me, me, me escribe para ver. A ver, aquí vamos a entrar a Peche Digital. Muy bien, señora Eli. Muy bien, señora. A ver, vamos a ver aquí. ¿Quién más lo ha hecho? Perdonen, perdonen, que me estoy. A ver, Sium. A ver, vamos a ver la de la señora Mai A ver. Salida acá. Facebook. Si Perdón. Perdón. Aquí está Siumay. Ya, está bien. Lo que usted ha hecho es compartir. No está mal. Es lo que habíamos este, explicado al inicio. Pero... Aquí está el texto. Muy bien, señora. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones, muy bien. Vamos a dar like aquí, like aquí y like aquí. Pero no se olviden de que lo, lo último de esta práctica no era compartir, sino era publicar una foto, ¿no? Y utilizar las herramientas de edición que Facebook nos brinda. Ya, pero vamos, vamos a seguir. Y ustedes seguramente en la otra clase van a, a practicar después que terminemos aquí. Y la otra clase nos reafirmamos lo que acabamos de aprender hoy. Atentos. Ya. Vamos a seguir viendo. Y otras cosas podemos hacer cuando nosotros eh, realizamos una publicación. Lo que ustedes nunca se tienen que olvidar, y esto voy a incidir, es la privacidad. Bueno, momentáneamente estamos publicando aquí en, en público, para yo poder revisar, porque si no, los tendría que agregar como amigos a cada uno de ustedes, y sería tal vez más engorroso el trámite. Ahorita lo reviso, señora Ingrid, no se preocupe. Entonces le estaba explicando de que nosotros estamos practicando y probando en público, pero lo recomendable por seguridad eh, de privacidad es que ustedes las publicaciones eh, que son para los amigos solamente la pongan aquí en amigos. ¿Correcto? Y algo que quieran compartirlo en público, lo pongan en público definitivamente. Ahí te vamos a revisar lo de la señora. Ingrid, pero antes, a ver, un ratito. A ver, señora Rosalvira, le escucho. Ah, ya, ya publiqué. Ahí, ¿dónde ya, estoy? Ahorita, ahorita voy a revisar, no se preocupe. ¿Ya? Un ya, ratito. Rosalvira Carvajal. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver lo de la señora Ingrid y luego lo de la señora Rosalvira Carvajal. A ver aquí. A ver, ¿dónde está la señora Ingrid? Por acá creo que estaba. Aquí está Ingrid Elena. Ahorita voy, señora Violeta Ching. ¿qué ya aquí está, ¿no? La señora Ingrid está en clase de ha publicado de clase de alfabetización. Hay una foto bastante bonita, ¿no? Con estas flores muy bonitas. Y creo que esto aquí es un bonsai, ¿no? Bueno, muy bien. Muy bien, señora Ingrid. Felicitaciones, lo ha hecho usted muy bien. Vamos a darle aquí. Me importa. Muy bien, señora. Vamos a ver de la señora Violeta Ching Wong. Muy bien. Subimos aquí un poquito. Y. Ahí está. <laughs> Qué bonito. le ha puesto rayitos y todo. Muy bien, señora Violeta. La felicito. Probando nuevamente cómo publicó una foto en Facebook y editando con el profesor Perfecto, señora Violeta. Me encantó esta foto. Muy bonito. Vamos a ver, me encanta. Muy bien, señora. Vamos a ver. Creo que sí, creo que no me había equivocado con, con Vicente. Pero lo que no entiendo hasta ahorita, y por favor, discúlpenme. Si es hombre o si es mujer. A ver si me especifican. Yo podría... Vamos a ver aquí Vicente. Aquí está Vicente Fukuda. Pero Vicente, Fu... ah, aquí está, pero Vicente Fukuda, si es este el perfil, me confirma. Ha publicado, pero solamente para amigos. Y yo quiero que la publicación esté en público. Para yo poderla revisar. Si no, no puedo ver. ¿Ya? Vamos a revisarlo ahora lo de la señora Roselvira Carvajal. Y voy a explicar más bien lo de la privacidad para que se entienda. Ya vamos a poner aquí Rosa Elvira Carvajal. Ahí está la señora Rosa Elvira Carvajal. Vamos a dar un toque en su perfil. Vamos a subir acá. Ahí está, ¿no? Muy bien, señora Rosa Elvira, le ha puesto ahí los rayitos. Perfecto, me encantó esta foto también. Muy bien. Aquí abajo lo que compartió la señora. Perfecto, ya. Muy bien. Entonces... Como ustedes tienen que darse cuenta de algo aquí, que fuera el tema de la edición de foto que es importante, que es importante, porque eso eso bueno, eso lo vamos a, a aprender con la práctica, lo que yo quiero que ustedes destaquen más de lo que estamos aprendiendo aquí, no solamente es la herramienta de editar la foto que es muy muy atractiva, ¿no? Sino la privacidad de las publicaciones. ¿Por qué? Porque con esa privacidad que nosotros vamos a ir comprendiendo cómo se usa, vamos a poder saber ¿En qué momento me conviene publicar una foto, un, artic, un artículo, es decir, un, una publicación de texto o, lo que, o un video en público? ¿Y cuándo me conviene publicar en privado, digamos, solamente para los amigos? Eso es lo que ustedes tienen que destacar en lo que estamos aprendiendo aquí. Además, lógicamente, de la eh, edición de fotos que me va a permitir girar la foto, me va a permitir ponerle cierta, cierto atractivo. Muy bien, vamos a presionar aquí en qué estás pensando. Y ya hemos visto que yo puedo publicar una foto o un video, pero también podemos hacer lo siguiente, voy a presionar aquí en foto o video. ¿Y qué pasa si yo Uy, perdónenme que aquí se me movía el cablecito de. Un ratito. ¿Qué pasa si yo lo que quiero publicar A ver un ratito, vamos, se me ha movido aquí el teléfono, pero no se preocupen que ahorita lo recupero. ¿Qué pasa si lo que yo quiero publicar no está en mi galería, sino que recién lo voy a capturar como foto? ¿Qué es lo que yo debería hacer? La vamos a ver en un momento. Perdonen que voy a recuperar ahorita la, la, la cámara. Espera un ratito. Se me fue el celular. Esto ya, ya está conectándose. Ah, ahora sí. Aquí estamos, ¿no? Vamos a ver aquí. Un ratito. Muy bien, como les decía, si yo quiero utilizar algo o publicar algo de la cámara, yo tengo que presionar aquí. Y yo al presionar aquí, estoy activando que mi cámara de fotos, ¿no? Y acá me va a pedir que te damos la bienvenida a la cámara de Facebook, comparte fotos y videos y descubre nuevas maneras de expresar. Y voy a decirle sí, voy a permitir el acceso a la cámara de fotos a través de Facebook. Acá me, va, me está pidiendo permiso, le doy en permitir. Me pide el permiso para utilizar el audio. ¿Por qué? Porque no solamente voy a poder tomar una foto, sino también grabar un video. Voy a dar un toque en permitir. Y ya está, ¿no? En este caso, aquí estoy yo, ¿no? Yo voy a poder tomar una foto y esta foto al instante tendría que aparecer en, en mi publicación de Facebook o también yo podría grabar un video. Pero aquí ustedes van a ver que yo tengo estos círculos que le van a dar distintos tonos a mi piel. Vamos a verlo nuevamente, perdónenme aquí. Para girar la cámara, porque en este caso yo estoy enfocando la cámara trasera, para girar la cámara, yo tengo que... Perdonen un ratito. Para girar la cámara, yo tengo que, o mejor dicho, para yo activar la cámara... Eh, Perdonen, se está cerrando el celular un ratito. Disculpen, ¿eh? un segundo, por favor. Ya. Obviamente, ya, listo. Ustedes lo van a probar. Yo no voy a tocar el celular porque está medio sensible y ella no quiere que lo toque mucho. Nuevamente, vamos aquí a Facebook. Estamos aquí en la cámara. A ver. Para yo activar la cámara frontal de mi celular o la cámara trasera, tengo este icono que estoy señalando aquí. Cuando yo presiono este icono, se activa la cámara frontal. Si lo vuelvo a presionar, se activa la cámara trasera. Ustedes lo van a probar cuando eh, estén aquí en, en esta sección de la cámara entonces van a poder tomar una foto presionando aquí al centro y publicar esa foto de la cámara en Facebook ¿no? si yo a ver voy a girar voy a intentar no que estoy no si yo quiero tomarme una foto presiono aquí al centro nomás y ya está ya tomé la foto puedo dar un toque aquí en listo y esta foto es la que yo voy a publicar si quiero editar la foto, voy a cerrar. Si quiero eliminar la foto, voy a presionar aquí en la X. Voy a presionar nuevamente aquí en agregar, tu agregar a tu publicación. Voy a presionar aquí donde dice foto y video, foto slash video. Y voy a presionar aquí en la cámara. ¿Qué más puedo hacer aparte, lógicamente, de tomar la foto? El profesor, no se ve ninguna figura. Uy, perdónenme. Sí, no me doy nada. Yeah, um, perdón, perdón, perdón. Voy a, voy a, voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya, a ver, ya está. Vamos a compartir la pantalla. Disculpen que había ha habido un pequeño error técnico. Ya está. Ahora sí. Ya ven la pantalla, ¿verdad? Ya, ahí está la pantalla. Muy bien. A lo que me refería es lo siguiente. Para nosotros este, usar la cámara del celular para poder tomar una foto, vamos a presionar aquí donde dice foto, video. Y vamos a presionar aquí donde está la cámara. Si presionamos aquí donde está la cámara, yo en este caso ya activé la cámara. Sale negro porque la estoy tapando. Pero si yo quiero girar y utilizar la cámara frontal, tengo que presionar aquí. Y como se dan cuenta, en este caso está enfocando al techo. Si yo vuelvo a presionar aquí, no, porque ahí pongo mi mano y aquí sale mi mano, ¿no? Vuelvo a la cámara trasera. Y si vuelvo a presionar aquí, vuelvo a la cámara afrontando porque aquí pongo mi mano. Y es que la cámara, el celular está en el, en, en el, en el escritorio y está apuntando hacia, el, hacia arriba, hacia el techo. Si yo quiero tomar una foto, presiono aquí, en este círculo, y ya capturé la foto. Puedo editar aquí la foto, aquí abajo dice recortar, presiono en recortar, voy a la opción cambiar tamaño y voy a elegir, por ejemplo, cuadrado, ¿no? Y voy a poner aquí cuadrado. Y simplemente doy en listo, aquí abajo en listo. Y ya está. Puedo agregar un comentario y publicar. Ya. Como última práctica de la clase, bueno, que ha sido un poco accidentado, disculpen por el tema del, del celular y que se desconectaba y se conectaba. Vamos, como última práctica de la clase, les voy a dar estos últimos 10 minutos para que ustedes puedan publicar una foto. Pero no una foto de la galería. No una foto de la galería, sino una foto que ustedes tomen con su cámara. Pueden tomarse una, un autorretrato o un selfie que se llama modernamente. O pueden tomar una foto de lo que estén viendo al frente. De repente, una, no sé, un gato, un perro, un, su, la pantalla de su computadora, lo que ustedes deseen. ¿Cómo toman la foto? Voy a repetir. Están aquí presionen en la parte superior derecha donde aparece la cámara. Se si activa la cámara. En este caso está enfocando negro porque estoy tapando la, la parte trasera de mi cámara. Y para tomar la foto, presionan aquí en este icono blanco que al presionar va a capturar la foto. Capturan la foto. Una vez que han capturado la foto, si desean la recortan o la editan. Y para finalizar, ponen un toque aquí en listo. Y ya está. Hacen un comentario. No se olviden de poner esto en público y en la parte superior derecha presionan en pública. ¿Ya? Hagan esa práctica, les voy a dar estos minutos que quedan de clase y voy a revisar a los que me digan que han hecho la práctica, pero no se olviden de esto, ¿ah? ¿eh? De aquí no tiene que estar en amigos, sino tiene que estar en público. Y luego que esté en público recién ustedes publican la foto que han tomado con su cámara del celular, ¿ya? A ver, vamos. Les voy a dar estos últimos minutos de clase para que puedan practicar esta parte. Bueno, aquí nos ha mandado la señora de linda foto de un caballito, qué bonito. Ya listo, a ver. Hagan la práctica, por favor. Cualquier consulta, levanten la mano en Zoom o, o escriben los comentarios en, en, en Facebook. Voy a revisar Facebook, a ver. A ver, vamos a ir revisando. Vamos a ver de la señora Rosa Torres. Vamos a ir revisando de las últimas que, personas que están aquí interactuando en la clase con nosotros. Vamos a revisar de. A ver, vamos a ir aquí al celular. La señora Rosa Torres, a ver. Pero, señora Rosa Torres, repito. Usted está publicando, sí, seguramente. Pero mientras que mantenga la, la, la privacidad en amigos, yo no la voy a poder ver porque usted y yo no somos amigos. Usted tiene que tener la privacidad en público, así como está aquí esta, esta foto. Vamos a ver a otra persona que vi por acá, que es Mari Bella. A ver, vamos a ver si la encuentro, porque Mari Bella ver un montón en Facebook. A ver, Mari Bella. Vamos a poner Mari Bella. Vamos a ver, pues miren cuántas Maribella hay. A ver, hay muchas. Hay de todo, hay de todo. Vamos a ver de otra forma entrar. Perdonen, ¿eh? a ver, vamos a ver aquí. Vamos a ir a la Asociación pero no China. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, aquí Maribella, ¿dónde está? A ver, Maribella. Vamos a ver. Muy bien, señora, practicando en las clases de educación digital. Muy bien, está muy bien. Vamos a ver al señor Patrick Locke. No ha he hecho ninguna práctica, no importa. Romina, a ver, vamos a ver. Tampoco. A ver, la señora Violeta Chin. Perfecto, señora Violeta, muy bien. ¿Qué es todo eso? Qué bonito. Son recuerdos de viajes, creo, ¿no? Este es del Mundial Corea-Japón, si no me equivoco. Son recuerdos de varios viajes que usted habrá tenido, supongo. Está muy bonito, señora. Vamos a ver, ¿quién más? Eh, a ver, Rosa. Señora Rosa, a ver. Señora Rosa, como le digo, usted está publicando, pero algo está haciendo mal porque no puedo ver yo la publicación. A ver, señora Ingrid. Ah, qué lindo gato. Muy bien. Qué lindo gato, me gusta el gato. Listo, a ver, vamos a ver quién más ha publicado por acá. A ver, ya lo hice, ya lo hice. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un aplauso para todos ustedes. Porque nos están haciendo muy bien, están interactuando. Yo sé que para algunos de repente ya es usual hacer publicaciones en Facebook, pero no está mal siempre aprender un poco. A ver, vamos a ver aquí en chats quién, quién sabe que nos escribe. La señora Marcia López, muy bien. Vamos a ver, la señora Marcia López, vamos a ver. Vamos a retroceder aquí. Vamos a ver de la señora Marcia, que por acá no se había escrito, creo, si entramos directamente. Aquí está Marcia López Más. Ya, pero a ver. Esto fue lo que dije hace un rato. A ver, vamos a ver, vamos a ver. No hay publicaciones disponibles porque, vamos a ver. Ya. Lo que pasa es lo siguiente, que ustedes, se, muy bien, están, están publicando, perfecto, pero se están olvidando de... Cambiar la privacidad a público, porque recuerden que como ustedes y yo no somos amigos en Facebook, yo no puedo ver las publicaciones que ustedes compartan con sus amigos. Entonces tienen que editar la publicación, ponerla en modo público y así yo la puedo revisar. A ver, señora Roselvira, dígame cuál es su consulta. Ay, gata, perdón, la gata. Muy bonita la gata. A ver, vamos a revisar lo de la señora Roselvira porque supongo que habrán levantado la mano por ello. Vamos a revisarlo de la señora Roselvira. A ver, vamos a ver de la señora Roselvira. Ahí está, perfecta su pintura, señora Roselvira. La señora Roselvira pinta estos cuadros, si no me equivoco, y es muy bonita el efecto. Sí, yo, yo pinto. Muy bien, señora, muy bonito. A ver, vamos a verlo de la señora Marcia una vez más, ¿a dónde está? Marcia López Más, a ver. Actualizamos por si acaso. Ahí está, muy bien. Ahí está la publicación de la señora Marcia López Más, donde ha continuado la práctica y nos ha tomado una foto desde su MacBook, creo, si no me equivoco. Vamos a ver. Esta puede ser una Mac. No, es un es una, sistema operativo Windows, desde su laptop o computadora. Muy bien. Listo. Entonces, ya con esto vamos a, a finalizar hasta aquí. Yo sé que son cosas muy básicas. Vamos a ver aquí el, el WhatsApp. Yo sé que son cosas muy básicas, ¿no? Muy bien, captura de pantalla, perfecto. Yo sé que estas son cosas básicas para algunos, para otros son cosas que estamos recién aprendiendo y justamente ese es el objetivo, ¿no? De que las cosas básicas para los que se les hace básico puedan reafirmar su conocimiento y para los que son nuevos, paso a paso puedan ir aprendiendo cómo se usa esta aplicación Facebook, que no es tan complicada, nada más que hay que tener un poco de paciencia a la aplicación y sobre todo a nosotros mismos. Muy bien. Entonces... Nos vemos el siguiente jueves. Vamos a ver. Sí, nos vemos todavía el siguiente jueves. Y vamos a ir viendo un poco más de Facebook, porque aún nos faltan muchas cosas más. Nos faltan ver cuál es, cómo se etiqueta, cómo se menciona, cómo se publica una historia eh, y varias cositas más que quiero seguir viendo con ustedes. Eh, todo esto que tiene que ver con Facebook: cómo participamos en un grupo, cómo creamos un grupo, también cómo podemos crear una fanpage, cómo podemos seguir una fanpage, cómo administramos una página. Cómo eliminamos amigos, cómo, etcétera. Bueno, es, hay muchas cosas más por ver en Facebook. Lo que estamos aprendiendo, como digo, es lo básico para como eso, como base, nos va a servir para lo otro que queremos ver, ¿no? Cómo utilizar el Marketplace, por ejemplo, que es una, es una sección muy importante de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el Messenger, que es la aplicación hermana de Facebook que permite chatear en privado con nuestros contactos de Facebook, con nuestros amigos de Facebook. Muy bien. ¿Hay alguna consulta, alguna duda, por favor, que ustedes tengan? Allá, ah, ¿cómo puedo hacer en, en privado mis publicaciones? Dice la señora Rosa Avanto. Rosa señora Rosa, mire. Para poner solamente para amigos las publicaciones, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar a nuestro perfil. Vamos a buscar la publicación que queremos editar. Por ejemplo, vamos a suponer que esta la quiero poner en privado. Voy a ir a los tres puntos y voy a poner aquí editar privacidad. Si no sale la opción editar privacidad, vamos a dar un toque en editar publicación. Pero si sale editar privacidad, vamos a presionar en editar privacidad y vamos aquí a cambiar de público a amigos. Si queremos, podemos poner no, no los amigos, sino solamente yo. Ya, de nuevo, tres puntos, editar privacidad. Y si ustedes quieren editar la privacidad, si en caso está público, lo mínimo que tienen que poner es amigos. Pero si no quieren que ni los amigos vean la foto, van a poner aquí donde dice ver más. Y van a ir a la última opción que dice solo yo. Ya, pero si ponen solo yo la foto de perfil, sí van a poder ver la foto de perfil, pero no van a poder like, darle like ni comentar. ¿Ya? Pero cambien de público, amigos, mínimamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Nada. Muy bien. La recomendación es la de siempre. Practiquen, practiquen mucho, pregunten, pregunten todas las veces que tengan que preguntar, que para eso está aquí el profesor, ¿no? Y, y bueno, igual a la familia pueden preguntar, pero a veces pues la familia ya no nos termina de responder bien, ¿no? <laughs> en fin. Eh, ya, muy bien. Con eso terminamos la clase. Les voy a dejar de compartir pantalla. Al no, más, al no haber más preguntas, me despido y nos estamos viendo el siguiente jueves aquí en la página de la Asociación Peruano-China. Muchas gracias a todos y buenas noches.